del 2022 ingresó a Urras un ejemplar de águila de páramo proveniente de Machetá, Cundinamarca y remitido por la Corporación Autónoma Regional. Esta reportó que el águila se encontraba postrada, es decir, que no podía volar y tenía una herida aparente en una de sus alas. Al ingreso de este ejemplar a la unidad se realizó el correspondiente examen clínico y en este examen clínico se determinó que el águila tenía una fractura consolidada en una de sus alas. Por lo tanto, se decidió realizar radiografía y posteriormente tomografía computarizada para encontrar la lesión específica que estaba afectando a este ejemplar. De acuerdo a los exámenes que se le realizaron al águila, deducimos que al águila le dispararon debido a que tenía 13 perdigones alojados en sus alas y también en su cuerpo en general. El águila de páramo, Geranoetus melanoleucus, o también llamada águila mora, es una de las aves más grandes en el territorio colombiano, donde las hembras tienen un mayor tamaño que los machos. Esta especie se distribuye únicamente en el continente suramericano, desde Colombia hasta el sur de Argentina, y la encontramos en páramos y subpáramos. El águila mora es un importante controlador de plagas ya que se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como son roedores, aunque su dieta también incluye reptiles, anfibios y algunas especies de aves más pequeñas. En algunos casos, estas águilas pueden llegar a cazar animales de producción como gallinas y conejos, por lo que son objeto de cacería y es muy común que ingresen a los centros de fauna ejemplares con disparos de escopeta con perdigones incrustados en todo su cuerpo, condición que, dependiendo de la posición de los perdigones, las puede condenar a una vida en cautiverio o incluso a la muerte. Actualmente, el paciente se encuentra en periodo de observación por el equipo de médicos veterinarios, que en unas semanas determinarán si el ejemplar puede ser liberado o, por el contrario, si debe ser reubicado en condiciones de cautiverio. La invitación es evitar lastimar y herir a estos animales o a estos seres maravillosos para que ellos puedan permanecer en sus ecosistemas cumpliendo su función biológica y ecológica. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.